Detective Norman. Sorry for the delay, but I didn't want anybody seeing me, if you know what I mean. Yo solía conducir un taxi. Aunque no sacaba mucho y trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, me sentía feliz de trabajar. Era una mala época, aunque otras personas estaban peor que yo. Fue ese mismo taxi el que me acercó a la gente de Salieri por primera vez. Un día me estaba tomando mi descanso y deambulaba. De repente oí un tremendo choque. ¡Vaya! ¡Sam, me han pillado, maldición! Calma y muévete. Ahí hay un taxi. Todo se arreglará. Para mí estaba claro que esos tipos tenían que salir de ahí, así que pensé que era mejor cooperar antes que acabar con un agujero en la cabeza. ¡Muévase! ¡Vamos! ¿A dónde? A cualquier parte, rápido. Y espero que sea rápido de verdad. Más rápido de lo que era Sam. Salí de allí quemando neumáticos como un poseso. No importaba dónde, simplemente lejos de aquellos hombres que perseguían a mis nuevos clientes. Ahora escucha conmigo. Tenemos que dejar atrás a esos payasos. Si no lo haces, estamos acabados y eso te incluye a ti. Pisa a fondo, muchacho. Buen trabajo, hermano. Ahora llévanos al bar de Salieri.
Por fin estamos en casa. Espera aquí, amigo. Sante conseguirá algo de parte del señor Salieri. Gracias por tu ayuda. Al señor Salieri, a Pauli y a mí nos gustaría darte las gracias también. Es la compensación por el daño que ha recibido tu coche y por tus servicios. Creo que será suficiente. Sí, por supuesto, gracias. Presenta mis respetos al señor Salieri. El señor Salieri quiere que sepas que te está muy agradecido. Si alguna vez necesitas algo, puedes volver a pedir ayuda porque el señor Salieri no se olvida de los amigos que le han ayudado. Si estás interesado, quizás podríamos encontrarte un trabajo aquí. Y con buena paga, siempre tenemos puestos para tipos como tú. Ok, lo pensaré. Gracias, de verdad, gracias. Mejor me voy para arreglar el coche y eso. De acuerdo, comprendo. Simplemente piénsalo. Y espero que esté claro que este asunto queda solo entre nosotros. Cuídate. Cuando abrí el sobre, casi me da un ataque al corazón. Había más de lo que habrían costado hacer las reparaciones, pero ni por un momento pensé en su oferta. No quería unirme a unos bastardos, aun cuando tuviesen tanto dinero. Es mejor ser pobre y estar vivo que rico y muerto, ¿verdad? Voy a reparar mi taxi e intentar olvidarlo todo tan pronto como sea posible. Como siempre decía mi madre, no puedes predecir lo que Dios te tiene. Hola, ¿podría llevarme a la iglesia del centro, por favor? De acuerdo, de acuerdo. Thank you.
Vale, déjame aquí, en los escalones. Gracias, aquí está la tarifa. ¿Está ocupado? Necesito ir al hospital en Newark. No hay problema. Gracias. Aquí está la tarifa. Tengo suerte de que estés aquí. He de ir al Music Hall de Central Island. Ve por el puente Giuliano para llegar allí más rápido. Como quiera.
Bueno, ¿me puedes llevar al Hoboken, al Barrel Bay? Seguro, dentro. Quédate con el campeón. Necesito llegar a los grandes almacenes de repuestos para coche en Little Italy. ¿Puede llevarme allí? No hay problema, supo. Ve por el puente Juliano y luego por el túnel. Es el camino más corto.
Señor, esta es su segunda falta. Tiene que multarme. Lo siento, fue un error. La próxima vez no se saldrá con la suya. Me tomé una taza de café y me relajé en el coche, mientras estaba esperando a ver si podía conseguir otro viaje. Me di cuenta de que no estaba lejos del bar de Salieri. ¡Jesús! Te tenemos, rata. El señor Morello está muy enfadado contigo. Te daremos una lección, así que recuerda que eso no está bien. Aquellos bastardos recordaban la placa de licencia de mi coche y se tomaron la molestia de darme caza. Luis te arreglará un poco la cara. Acaba con él. No pierdas más tiempo con él. Para mí estaba claro que tenía que ser. No podía dejar solo eso. Me dije que ahora era posiblemente el momento apropiado para que el señor Salieri mostrase su actitud. El bar de Salieri estaba calle abajo y su visión era mucho más agradable que un bate de béisbol en mi cabeza. Oh.
out a handful of nothing, and I watch it like a hawk. Well, I'm doing okay. I'm living in a great big way. Los chicos de Salieri me salvaron el pellejo, pero verdaderamente no estaba en una buena situación. Había pagado las deudas por las reparaciones del coche, pero mi jefe no quería dar trabajo a nadie relacionado con la chusma. No es un buen negocio. Cuando vi el bonito atuendo de los chicos de Salieri, pensé que no podía ser demasiado malo trabajar para él. Además, no tenía nada que perder. Morello iba a por mí, así que conducir un taxi no era el mejor de los trabajos. Además, la perspectiva de la pasta de Salieri no era tan terrible. Así que, como suelo decir, mejor morir joven y pleno